Con el sigilo que lo caracteriza, el fiscal regional de los Lagos Marcos Emilfork evaluó positivamente las diligencias realizadas en el marco de la exhumación del cuerpo de Viviana Heger, la contadora que murió en extrañas condiciones y cuyo cuerpo fue encontrado en la gatera de su casa tras 42 días de búsqueda. Sin querer precisar fechas, el personero aseguró que los resultados de estas pericias contribuirán notablemente a esclarecer la causa de su muerte y las dinámicas de los hechos. Aquí lo importante es que se, los peritos puedan trabajar tranquilos. Eh, eh, también hubo participación de peritos por parte de los abogados querellantes, de tal manera que eh, esto se está haciendo de manera abierta, que se haga con la mejor eh, calidad. De tal forma que los resultados entonces puedan ser eh, suficientes para poder continuar con la investigación, en términos de esclarecer efectivamente cuál fue la causa de muerte, directa e indirecta, y eh, cuál fue la dinámica de los hechos, que también es importante determinar. No es la única diligencia que se está realizando, sino que se están realizando también en paralelo otras diligencias, pero, pero para, el, para el fruto de una investigación exitosa es necesario que éstas se mantengan siempre eh, dentro del carácter reservado. Trabajo reservado que llevan adelante hace más de un mes y cuya tarea ha sido buscar nuevas pistas, incluso repitiendo ciertos procedimientos que ya se efectuaron. A mí lo que me interesa es que se pueda avanzar. Con altos estándares de calidad. De, de tal forma que lo, lo importante es que los pasos que se vayan dando en la investigación sean pasos inteligentes, que sean pasos basados en, en una alta calidad investigativa, con pericias de, también que puedan demostrar y lograr certeza y dar respuesta, de tal forma que eh, en un futuro próximo la decisión que tenga que tomar el fiscal Lama eh, sea una decisión basada en antecedentes serios, concretos y que finalmente eh, eh, puedan eh, ser también comprendidos por todos nosotros. El caso de Heger se convirtió en un verdadero. Puzzle policial por la forma en cómo desapareció y su posterior hallazgo.